saludos y gracias por acompañarnos en otra edición del programa de la Revista de Medicina y Salud Pública. Gracias por compartir nuestros vídeos y unirse a la conversación con sus comentarios. Bueno, esta semana que concluye del 1 al 7 de agosto se conmemora a nivel internacional la Semana de la Lactancia. La Organización Mundial de la Salud hace mucho énfasis, así como otras organizaciones médicas y científicas, sobre la importancia de este proceso natural que hasta cierto modo estamos reconquistando a nivel planetario por la importancia que reviste y los beneficios que trae para la madre lactante y para su retorno. Así que hemos invitado para comentar a nivel internacional lo que ha ocurrido y la importancia de este proceso a la doctora Hilda Maris Díaz, quien es de la Junta de Directores de la Asociación de Médicos Pediatras de la Región Este, acá en Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctora? Saludos, todo bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Claro que sí. Sabemos que hoy día ha habido un resurgir, ¿verdad?, de la importancia de este proceso. Durante varias décadas en Puerto Rico y también en Estados Unidos se le restó importancia a este proceso con la introducción de la alimentación, ¿verdad?, de fórmulas, etcétera. Y también porque se volvió un poco, ¿verdad?, tedioso para la mujer que salía a trabajar, los cambios, ¿verdad?, que hubo en la sociedad, pero ya descubrimos que eso fue un gran error y estamos de nuevo cobrando conciencia sobre la importancia de la lactancia. Así que la dejo a usted para que nos explique cuán importante es esto para la madre y también para su futuro bebé. Bueno, pues la lactancia en realidad es la mejor alimentación que puede tener un niño, ¿verdad? Es la alimentación que está hecha específicamente para un bebé humano, ¿verdad? Contrario a la fórmula, que lo que en realidad trata es, ¿verdad?, de igualar o de asimilarse lo más posible a la leche materna. Así que el mejor alimento que podemos ofrecerle a nuestros niños, pues, es la leche materna, y qué mejor manera que hacerlo haciéndolo directamente, ¿verdad?, amamantando directamente del seno de la mamá. ¿Durante qué tiempo, doctora, es deseable hacer la alimentación mediante la leche materna? Pues sí, se recomienda lactancia exclusiva por los primeros 6 meses de vida. Y luego de eso, añadir la alimentación complementaria y continuar amamantando hasta 1 año, y luego de eso hasta que sea mutuamente deseable. ¿Y qué beneficios trae frente a no hacerlo para el bebé? Bueno, pues tiene la leche materna, disminuye el riesgo de infecciones respiratorias, de gastroenteritis, disminuye el riesgo de obesidad en los niños, disminuye la incidencia de muerte de cuna, el lactar y el contacto piel a piel. Y pues estos beneficios pueden durar a lo largo de toda la vida, no solamente mientras se está lactando. Contrario a bebés que son alimentados exclusivamente con fórmula, que pueden entonces tener más propensidad a desarrollar esta enfermedad. Claro, y durante esos primeros meses que el bebé no tiene prácticamente ninguna inmunización, me imagino que esa leche materna también ofrece cierta protección al niño. Sí, definitivamente. A través de la leche materna se transfieren anticuerpos que son generados en la madre, que nos ayudan entonces a proteger a ese niño en contra de las infecciones que pueden estar ocurriendo en ese momento alrededor. Pues en un momento donde hay que tener tanto cuidado por la pandemia del COVID-19, se nos exige alejamiento, distanciamiento y unas medidas estrictas de higiene. ¿Cómo maneja la madre lactante ese proceso en medio del COVID, doctora? Bueno, pues se debe seguir amamantando de igual manera. Lo importante aquí es conservar estas medidas, ¿verdad?, de higiene. De lavado de manos frecuente, de utilizar la mascarilla, del distanciamiento físico con las demás personas, tratar de mantenerse en la casa lo más posible, pero definitivamente sigue proveyendo unos beneficios incalculables continuar amamantando a los niños. ¿Se puede transmitir el virus a través de la leche materna? No, hasta este momento no se ha visto, no se ha detectado virus en la leche materna de mamás con confirmación del virus. O sea, mamá positiva, han hecho muestras en la leche materna de ella y no se ha visto
que hayan detectado virus. Así que por el momento se encuentra poco probable que pueda transmitirse el virus a través de la leche. O sea que la mamá que quizás ya tenga COVID confirmado o que sospeche, puede continuar el proceso de lactancia. Definitivamente debe continuarlo. Obviamente tomando medidas para proteger al bebé, ¿verdad? Mucho lavado de manos justo antes de entrar en contacto con el bebé, tratar de utilizar la mascarilla cuando va a amamantarlo, si va a estornudar o toser, pues utilizar un pañuelo desechable y luego volver a lavarse las manos. Así que esas medidas pues nos ayudan a disminuir el riesgo de contagio. Yo me imagino que muchas madres, sobre todo en comunidades donde hay muchos casos, ¿verdad? Y estamos hablando específicamente de Puerto Rico, que allá hay un nivel de casos donde incluso en otras jurisdicciones han dicho, si el viajero viene de Puerto Rico, ojo, tiene que ir a cuarentena, ¿verdad? Yo me imagino que muchas de esas madres, quizás que pues, todavía no han comenzado a lactar porque no han dado a luz, tendrán mucho miedo, doctora. ¿Cómo manejan? Porque entonces también la mamá con mucho estrés quizás no pueda tampoco hacer ese proceso. Cierto, pero esas mamás deben respirar profundo y deben confiar, ¿verdad?, en que si toma las medidas de precaución adecuadas, su hijo no va a tener un mayor riesgo de contagio y va a poder disfrutar de unos beneficios incalculables, ¿verdad?, para toda la vida de este niño. Así que pues hay que alentarlas a que continúen haciéndolo y a que lo hagan. Y ahora que dice alentarlas, yo, pues para otros casos, ¿verdad? Muchas familias optan por hacer una especie de burbuja social para proteger a esa persona vulnerable, que en este caso podemos entender que es esa madre lactante con el niño, que, ¿verdad?, no necesariamente está en la categoría. Pero supongo que queramos cuidarla. ¿Qué hacen los otros miembros de la familia para proteger a esa madre lactante y su bebé? ¿Cómo deben comportarse? Pues sí, deben tomar las mismas precauciones, ¿verdad?, que se está recomendando para la población general. Distanciamiento físico, más de 6 pies, utilizar mascarillas, lavado de manos frecuente con agua y jabón, o en caso de que no lo tengan, utilizar el hand sanitizer, ¿verdad?, el desinfectante que tenga más de 60% de alcohol. Y básicamente eso, en realidad, obviamente personas que estén enfermas o con síntomas de catarro, pues no deben exponer a las demás personas a que se puedan contagiar con cualquier cosa. Así que, doctora, y si esa madre tiene ya sea el COVID, que es el virus al cual todos le estamos prestando mucha atención, pero igualmente podría ser influenza, micoplasma, cualquier otro virus, y está en medicamentos, ¿se prosigue con el proceso de lactancia o se interrumpe? Pues mira, la mayoría de los medicamentos son compatibles con la lactancia. Obviamente hay algunos que no lo son, así que si tenemos dudas con respecto a si el medicamento es o no compatible con la lactancia, se debe consultar con su pediatra o con su médico. Y una vez se interrumpe, ya sea por esta razón de que estás en medicamento por un virus o por cualquier otra situación, ¿se puede continuar después? ¿Se puede retomar también el proceso de lactancia? Definitivamente, pero es importante recalcar en que no tenemos que parar de lactar si estamos tomando medicamentos. No debemos parar de lactar, la lactancia sigue siendo sumamente importante. Si tenemos dudas de si se puede o no, hay que consultarlo, pero no debemos detenerlo. Y si por alguna razón tuvimos que detener la lactancia en algún momento, se puede retomar en cualquier momento. Obviamente tenemos que tratar de que esa madre no pare el estímulo, así que si por alguna razón no puede lactar directamente, pues que continúe extrayéndose para mantener la producción de leche. Ay, qué bueno que habla de eso, porque con el retorno al trabajo de muchas, ¿verdad?, muchas de nosotras que ya dentro de la pandemia hay que regresar al lugar de trabajo, pues tampoco se debe interrumpir el proceso porque ya sabemos cómo manejar eso y hay ayuda. Si podemos, doctora, orientar a alguna mujer que tenga dudas de cómo proceder, ¿cuál sería el mejor consejo? ¿Con quién habla? Bueno, pues es importante, su pediatra puede ser un factor importante en cuestión de la orientación, sobre todo un pediatra que esté orientado en lactancia. Además de esto, su ginecólogo también puede ser otra buena opción, y hay educadoras de lactancia que también pueden orientar al respecto. Hablamos al principio de cuánto era deseable, pero he leído también el periodo de lactancia, pero he escuchado y conozco casos de mujeres que lactan hasta pasados los 2 años. ¿Es eso saludable también? Seguro que sí, siempre va a proveer beneficios
el continuar lactando. Sí se dice que por lo menos hasta el primer año de vida o hasta los 2 años, dice la Organización Mundial de la Salud, pero definitivamente siempre va a haber beneficios. Yo por lo menos lacté a una de mis hijas hasta los 4 años, la otra hasta los 2 años, y pues es una experiencia muy bonita tanto para la madre pues como para el bebé. Claro, a veces también, pues, por alguna razón, alguna enfermedad, quizás alguna no puede hacerlo por mucho tiempo. Cualquier tiempo que se logre lactar al niño es beneficioso. Definitivo. Los beneficios de la leche materna, así sea por alguna razón, que solo pueda lactar una semana, un mes, 2 meses, ¿verdad? Van a ser positivos. O sea, por lo menos mientras dure el tiempo, sobre todo en esos primeros días que reciben el calostro, que hay muchísimos anticuerpos, es como si fuera una vacuna natural esa leche inicial. Por lo menos que eso sea lo que recibe el bebé, va a ser beneficioso para él. Claro, doctora, con esa premisa, en medio de esta amenaza de la pandemia del COVID, pues tanto más quizás, ¿verdad?, deseable el poder iniciar y hacer ese proceso de lactancia. Definitivo, yo pienso que sí, que es súper importante hacerlo. Pues muchísimas gracias, no sé si quisiera decirle alguna palabra de aliento a esa mujer que esté ya por dar a luz, que tenga temor por el COVID, que quizás no se haya orientado adecuadamente sobre ese proceso de lactancia, ¿qué le podemos decir? Bueno, primero que recuerde, ¿verdad?, que el lactar va a proveer unos beneficios incalculables en ese bebé, que va a ser mientras está lactando y para toda la vida, que además de eso va a proveer beneficios para la misma madre en cuestión de que puede amamantar, le ayuda a bajar el estrés, a bajar la ansiedad, la protege contra el cáncer de mama y cáncer de ovario, así que tiene beneficios también para la mamá. Se ha visto también, ¿verdad?, que los niños que adquieren COVID por alguna razón les da una enfermedad leve, y en algunos casos hasta asintomático. Así que no debemos tener miedo, sí debemos tomar las medidas de precaución adecuadas, de higiene adecuada, el lavado de manos continuo, ¿verdad?, y frecuente, el utilizar las mascarillas, el limpiar las superficies, sobre todo donde el bebé va a estar, si es un bebé que va a estar en el piso, porque ya está en esa edad de tummy time, pues asegurarnos de desinfectar esas áreas bien. Y pues que recuerden que no se ha detectado virus en la leche materna, así que deben amamantar y deben poder ofrecerle ese beneficio para su hijo y para él. Qué bien, y todos en la familia, amigos cercanos, deben apoyar ese proceso para beneficiar a ambos, tanto a la madre alimentante como al futuro ser humano, a ese niño o niña que acaba de nacer. Definitivamente, sí. Es un proyecto de comunidad, entonces. Definitivo, una mamá sin un grupo de apoyo alrededor es difícil para ella, así que es importante que todas esas personas alrededor pues la apoyen, ayudándola a hacer comida, a darle la comida, ayudar a limpiar la casa, porque la prioridad de esa mamá en estas primeras semanas es amamantar a ese bebé y que ese bebé esté bien. Muchísimas gracias, doctora, por esas palabras de aliento y espero que muchas lo compartan y además pues lo pasen, ¿verdad?, a familiares que estén en ese proceso de decidir sobre ese proceso de lactancia, ¿verdad?, para que ya tengan la información correcta, sobre todo, ¿verdad?, pierdan el temor por la pandemia del COVID. Eso es así, recuerden que hay muchas personas que pueden ayudarle y hay lugares donde pueden obtener información como la página de la Organización Mundial de la Salud, la página de healthychildren.org, que ofrece información en español sobre la lactancia y el COVID que les puede ayudar. Muchísimas gracias, doctora Díaz, por habernos acompañado en esta transmisión y por esa orientación. Segura, la orden, que estén bien. Muchísimas gracias y al público también por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en todas las plataformas de las redes sociales bajo @revistaMSP y puede escuchar esta conversación con la doctora Díaz también a través de nuestro podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego.